Señoras y señores, tenemos un niño perdido. Se solicita la presencia del padre de un niño con gorra azul en el centro de información. Defensa y Justicia llega a este compromiso de la mejor manera. Señoras, con el ascenso, señores, ya consumado. Toda esa presión que tenía para alcanzar el objetivo ya quedó atrás. Ahora todo es alivio y alegría. Se vienen días de mucha preparación, de mucha planificación para competir de igual a igual con equipos de otro nivel. Pero por lo pronto, hoy deben enfrentarse a un equipo que solo está pensando en el presente, que lo único que quiere es ganar. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a otra jornada de este apasionante torneo. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Defensa y Justicia contra el Bayern Múnich. A ver, Diego querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Benjamin Pavard, recordado con amargura por muchos, por haber marcado uno de los goles más memorables de los últimos tiempos. Es un lateral derecho implicado, sacrificado, pero también muy inteligente. Lo hemos visto enfrentándose a algunos de los mejores jugadores del mundo y siempre estuvo a la altura. Mira vos, yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Gran intercepción, brillante. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Uy, cómo se complicó! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Vlahovic! ¡Bou! A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. ¡Messi! Por favor, muy malo ese pase. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Romero! ¡Y le pega al arco! Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. No, muy flojo el pase. La revienta, largo pelotazo a dividir. Recibe en zona peligrosa, ¡Romero! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Romero quiere que se lo trague la tierra. La jugada previa fue estupenda. La definición para el olvido. La tira larga cerca del área. Bou. Abre muy bien la defensa con este pase. Pasa al medio. ¡Gol! ¡Gol en contra! No se puede creer. ¡Insólito! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese gol en contra. No, no es para menos. Por accidente o no, anotaron un gol. Todos los goles valen lo mismo. Y con este se ponen en ventaja. Así que no creo que les importe demasiado. Esta es clara. Puede pegarle. Fernández. Bou. Gran pase a través de la defensa. ¡Así va! ¡Le da ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Verdaderamente increíble. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! ¡Qué bien acomodó el cuerpo! Hizo fácil lo difícil.
La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Bien, se eleva y cabecea. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. Centro preciso, ejecución perfecta. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. El partido está 3-0 ahora. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Despeja sin contemplaciones. Adelanta bien el balón. Vuelven a cortar el avance. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente... Quedó mano a mano, puede estar el gol. Qué potencia tiene este muchacho. Aguanta la arremetida y gana la posesión. Lo vio bien, busca el pase. Demasiados pases interceptados, por errores propios, pero también por mérito del rival. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. ¡Es falta! Es difícil tomar una decisión así en cuestión de segundos. Hay que tener la cabeza muy fría. Sabía que si no lo frenaba iba a quedar solo frente al arquero. Fernández, ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Chance extraordinaria para Fernández. Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. ¡Tiene el remate! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Se agrega. ¡Qué impacto! Tiempo reglamentario. Se perdieron el cuarto. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Me parece que después de esta, nos vamos al descanso. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Rómpanse las manos, señores! Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. Sí. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque. El equipo doblegó al rival con un juego agresivo, por momentos asfixiante, y prácticamente no lo dejó llegar a su área. Difícilmente puedan mantener esa intensidad durante todo el segundo tiempo, pero por ahora están haciendo un partido notable. Defensa y Justicia, prácticamente líquido el partido en los primeros 45 minutos. ¿Cómo se sale a jugar ahora el segundo tiempo con este resultado en contra? Se está realizando un cambio. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Envío profundo a la carrera. Fernández. Qué lindo ese pase. Cuidado, esta puede ser muy buena. Va rechazando con ese pelotazo. Loaiza. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera.
Piccini. Fernández. Messi. No hay nadie que lo marque. Blauwicz. La quiso clavar a la derecha y se fue desviado. No es un mal recurso pegarle de larga distancia, pero van a necesitar más potencia y precisión. Fernández. Abre el juego por la izquierda. Corte crucial para salvar al equipo. No, muy flojo el pase. ¡Qué bien lo vio! La va sacando fuerte hacia adelante. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Lucha por no perderla. Lo toca, sí, es falta. La cantidad de espectadores de este partido fue de 70.987. Faltó precisión nomás. Intenta un pase al vacío. La defensa está haciendo un escollo imposible. Fernández. Rotondi. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. ¡Brillante! ¡Le pegó nomás! Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Romero! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Saca el pelotazo para los delanteros. Está habilitado. ¡Dispara al arco! Balón largo hacia adelante. No le puede quitar el balón y le comete falta. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Messi. Messi, 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 Messi. ¿Será esta vez? El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Floja la respuesta del arquero, ¿eh? Dejó el rebote ahí, en una posición muy comprometida. Descontaron, pero si quieren empatar, van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. Adivinó la intención y se interpuso justito. Messi y el balón. Benítez. Es un pase que rompe la defensa. Va por abajo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. ¡Bau! ¿La aguantará? Tira un pase largo hacia adelante. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Estaba atento para interrumpir esa acción. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera.
córner número 3 para este equipo. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Saca la pelota lejos de su arco. Se dieron vuelta las cosas y ahora... quedaron muy expuestos atrás. Gran corte justo a tiempo. Se agregará un saca el balón y aleja el peligro. Vicini. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Dominaron el partido de principio a fin. Jugaron de manera extraordinaria y golearon. Una victoria contundente. Romero, la figura del encuentro, señoras, según los votos, señores, de la gente. Merecidamente, en mi opinión. Comenta el partido para todo el mundo el señor Diego Fernando Latorre. Defensa y Justicia no se dejó amedrentar por los pronósticos ni por las estadísticas. Se plantó de igual a igual e hizo valer todo el trabajo táctico de la semana.